¿Qué? No entiendo nada. Veo ese nombre. Está oscuro y una luz lo ilumina. Nunca he sabido qué significa. Esto no tiene sentido. Está muy lejos de nuestra escuela. No lo recuerdo. Yo solo sé que estaba ahí. En una montaña o algo así. Tiene que significar algo. Estamos conectados con ese sitio. Sí. Tienes que encontrarlo. O'Hul me dijo dónde encontraba Siul material de la RDA. Iré allí. ¿Crees que está con uno? Lo averiguaré. ¿Te gusta? El terreno está destrozado. Está saliendo gas y veo una torre. Extraen el gas de la forma más negligente y espantosa posible. Típico de la RDA. Aumenta el flujo de las torres de contención de presión y provoca una expulsión de emergencia. Es tal y como dijo O'Hul.
Una jaula. La RDA transportaba algo. El mismo símbolo. Siul debió de llegar aquí. ¿Qué es Tapcon 1? Demasiada ya va.
Un kit de supervivencia de la RDA. Usado. Había un herido. Igual tiene relación con... La RDA debió de estar aquí hace tiempo. Me pregunto si... La caja negra cayó tras el accidente. Un avión de la RDA venía de TAPCON 1 y se estrelló. Una aeronave de la RDA transportaba una jaula... Pero se estrelló aquí. El piloto escapó. TAPCON 1 debe de estar cerca. He de encontrarlo y piratear la caja negra. Ya. Le diré a Nor qué he encontrado. ¡Eh! ¿Nor? ¿Diste contacto con uno? No. El lugar del siniestro es muy antiguo, pero el escorpión tenía el logo de TAPCON 1. Siul sacaría la caja de la RDA de aquí y se la llevaría a su taller. Entonces la instalación o lo que haya debe de estar cerca. Tienes que encontrarla. Sí. Me hice con las coordenadas de la caja negra. Ya estoy de camino. Tengo miedo. ¿Qué crees que encontraré? Los recuerdos de mi infancia se borran día a día. Pero el nombre, con uno, persiste en mis pesadillas. Lo único que sé es que allí ocurrió algo malo.
¡He llegado! Parece abandonado. Busca una entrada. Nuestro pasado estará enterrado ahí. He de activar la corriente. Sistemas activados. Reconectando los servicios de la Administración de Desarrollo de Recursos. Purificado. Han adelantado la fecha de salida de las jaulas. Sin avisar, como siempre. Las trasladan esta noche, así que dale prioridad. Manos a la obra. Este lugar da repelús.
estuvieron haciendo aquí? Voy a echar un vistazo. Camas improvisadas para niños. Jaulas grandes parecen para animales. Unas duchas como las de la escuela. Aún huele a ese jabón que picaba. Unas esposas para sujetarlos. Igual tiene relación con... Oye, aquí hay unas jaulas. Y también unas esposas. ¿Para animales o personas? Es horrible, Nor. Creo que tenían a los Navi enjaulados. Hay una puerta delante. Una prisión. ¿A quién llevarían ahí? Ni idea. Veré si encuentro algo más. Me pregunto si... No encaja. No. Un dibujo de un niño Navi. Recuerdos de su hogar. Aquí tenían a los niños Navi y Nor. Hicieron un dibujo en la pared. ¿Será otra escuela del TAP? No parece una escuela. Hay unas camas improvisadas, pero todo es viejo y está roto, así que no me queda muy claro. Tengo varios recuerdos. Sigue buscando. Necesitamos saber más. Igual tiene relación con... Los trataban como animales. Los desinfectaban y duchaban. ¿Nor? Soy yo. ¿Qué pasa? Esto era una prisión, no una escuela. Nos trajeron aquí amordazados y nos quitaron nuestra ropa y pertenencias. Como animales. Nos privaron de todo lo que era Navi. Incluida nuestra familia. Las duchas son peores que las de la escuela. Todavía huelo el desinfectante que nos echaban. Decían que estábamos sucios. Recuerdo a un niño que se lavaba las manos a todas horas. Mercer quería quitarnos el azul de la piel. Limpiar Pandora. Parece que todo empezó aquí. Había camas para los pequeños. Qué miedo tuvimos que pasar, Nor. No quiero recordarlo. Pero quizá debería. Voy a ver qué más yace enterrado aquí.
está distorsionada. ¿Qué dirá? No llames la atención. He oído que Mercer está hecho un basilisco. El proyecto se ha torcido, parece ser. Creo que voy a pasar el día haciendo inventario en mantenimiento. Un laboratorio. Su olor me recuerda a dolor y miedo. Muestras de sangre. Algunos llorábamos siempre. Hembra. Cinco años aproximadamente. Peso 51 kilogramos. Sin heridas. Nombre. Ahari. O eso creo. Dejó de hablar en cuanto la trajimos. Thank you.
Nor, ¿estás ahí? Sí. ¿Qué ocurre? ¿Has visto algo? Es a Harry. Ellos... Ay, ¿a qué te refieres? He encontrado una foto. Y sus informes con notas. La llamaban agitadora. Sabían lo fuerte que era. Eso los asustaba. Y por eso la destruyó Mercer. ¿Alma formó parte de esto desde el principio? Creía que solo era una maestra. Ella nos cuidaba. Eso es lo que pensábamos. Pero solo éramos unos críos. Puede que haya mucho más que aún no sabemos. ¿Tú crees? ¿Cómo qué? Hay algo que no cuadra de este sitio. ¿Por qué lo abandonaron? ¿Qué ocurrió? Tienes razón. Debo llegar a la raíz. ¿Qué es eso? ¡Oh, no! ¿Qué? Hay un Thanator aquí conmigo. Pinta mal. ¿Podrás manejar la situación? Creo que sí. Pero no puedo volverme. Esto es importante. Ha dicho que... No, no me entero. No te lo vas a creer. Prueba. Es el tanque de crecimiento de Alma, donde hicieron su yo, Navi. Su avatar, querrás decir.
Ella no es Navi. Solo se disfraza de uno. ¿Esa voz? ¿De quién es? ¡No! La voz procede de ese despacho. Tengo que entrar. Thank you.
Nor, creo que estoy en el despacho de Alma. Hay una grabación deteriorada de su voz. Voy a intentar escucharlo todo. Puede que Alma nos dé alguna respuesta. Llegó otra tanda de novatos. ¿Cuántos seguirán con vida? Me parece que los azules se han pasado comiendo esas setas estrafalarias. ¿Te callas o qué?
Sí. Asegurando el área. Tiene que ver. Tenía ganas de apretar a ti. ¿Qué ganas tengo de perderte de vista? Se habrán dado cuenta cuando volvió la energía. Pero puede huir. Qué sitio más espantoso, Honor. Siento que fuera solo. Pero necesitábamos la información. Alma dejó unos diarios grabados. También mencionó un lugar de reunión. La Asamblea Sarentu. La Asamblea Sarentu. Yo lo recuerdo. Una de las cosas que me hicieron olvidar. Creo que fue donde nos secuestraron. Voy hacia allí. Deberías volver a casa. Puede, pero antes veré lo que hay ahí. Estamos tan cerca.
Nor, estoy en la ubicación y... ¿Y qué? ¿Qué pasa? Es un lugar triste y desolado. ¿De verdad venía aquí nuestro pueblo? Está lleno de Jabá. No crece nada. Ojalá pudiera verlo. ¿Ves algo de nuestra gente? ¿Por qué fue Alma allí? ¿Le mintieron los Kametire? Hace tanto que puede que no quede nada que encontrar. Otro callejón sin salida. Miraré con más detenimiento. No desesperes. Hay dibujos en las piedras y juguetes de niños. Todo me resulta muy familiar. Debe de ser la Asamblea Sarento. Había rocas con dibujos de nuestras historias. Las figuras bailaban a la luz de la hoguera. Las familias jugaban. Tocar esto es como viajar al pasado. He encontrado algo maravilloso. Cuéntame. Regalos de los Kametire. Unos artefactos preciosos. Los otros clanes siempre nos daban regalos cuando nos íbamos. A los niños nos encantaba. Ojalá me acordase. Lo mejor es que he encontrado las ampollas de Anufí. Intactas en unas cestas. Entonces, ni siquiera usaron las medicinas que Anufí le dio a nuestro clan. ¡Cuántas balas! La RDA y los Sarentu se enfrentaron aquí, Nor. Mercer. Este debe de ser el sitio que dijo Alma. Todos los Sarentu estaban aquí. La emboscada perfecta. Eso parece. Ahora, solo son vestigios de nuestros seres queridos. Seguiré buscando. Este olor. Es ella. Sa'no. Sa'no.
Να λούπελουτ ένι μούμα εβί. Δεν έχει βάχαο. Σμούκετε σέ. Αχα, η βόρκο λαφτέλη μας σιβουνουπορ. Τα σούνουν αργουέι γουάι, τα λέμ και πια. Τρόλα ιούν αρλόρα γουάι, τα λέμ ανήν. Τε βούρετ νέι έπιβεν. Νόρ, yo lo recuerdo todo. ¿Qué quieres decir? Estaba en brazos de mi madre. La manta que encontré sigue teniendo su olor. Me envolvía en ella de bebé. Parece que fue ayer. Todos jugábamos entre las familias. Eso. Feliz. Ahari estaba allí. Madre sonreía, pero luego parecía asustada. Me protegió y todo se puso oscuro. Tenemos que saber qué ocurrió después. Eso parece. ¿Y Alma? ¿Cuál es su papel en todo esto? Tiene que dar muchas respuestas. Pero primero debería decirle a Anufi que ella no envenenó a los Sarentu. Siempre ha sido la RDA. Y alguien de los Kametire. Los Kametire por fin se liberarán de su traición. ¿Cuándo diremos lo mismo de Alma? Anoche soñé que caminaba sobre las copas de los árboles. ¿Qué crees que significa? Hacía una historia sobre un héroe que caminaba sobre los árboles. Recuerdo poco, salvo que no acababa bien. Esas historias nunca terminan bien. En mi sueño podía ver lejísimos. Estuvo genial. ¡Has vuelto! Creía que te habrías perdido en la Java. Con que el experimento funcionaba. Interesante. Sí, funcionaba. Pero, ¿qué está pasando aquí? Todo está mal. Está en el círculo de ancestros, buscando. Y todo el mundo pregunta por qué. Y Mokasa... ¡Espera! ¿Quién está en el círculo de ancestros? Anufi. Sabe que hay más Sarentu vivos. Tú. Y algo se le removió por dentro. Lleva varios días en Eiwa, escudriñando sus recuerdos para averiguar por qué vives. Relájate, traigo noticias. Puede que Mokasa tuviese razón. Era demasiado frágil. Pero luego te envié a ella y yo... Entonces parecía lo correcto. Pero, Hul, tengo pruebas. Encontré ampollas de sus pociones sin abrir y restos de la gente del cielo y sus armas. Fue la gente del cielo la que mató a los Sarentu, no a Anufi. Noticias inquietantes, pero un consuelo para Anufi. Siento tristeza y alivio a la vez. ¿Seguro que es verdad? Sí, tengo la ampolla. Mokasa va a volver. Hay que contárselo a Anufi antes de que nos detenga. ¡Corre!
¡Dejadla! ¡Todos! ¿Es que no veis que está agotada? Anufi, tienes que irte a casa. Vuelve a refugiarte en tu soledad y meditación. Anufi, escúchame, por favor. Tú no mataste a los Sarentu. Esos son solo mentiras. Fue la gente del cielo. Ojalá fuese cierto. Pero vi sus viales entre sus inermes manos y los labios ennegrecidos. ¡No! Yo los encontré allí. Sin abrir entre las balas que acabaron con mi pueblo. ¿Cómo? ¿Cómo sabías que no te harían daño? Nosotros siempre hemos sido sanadores. Nunca he dejado de creer en ello. Tú encontraste las pruebas que sirvieron para condenarme, Mokasa. Quiero verlo. Anufi, ¿vas a creer a alguien de fuera? Soy tu consejero y me pides que... No es una petición. He visto bastante. Mokasa, fuiste tú quien traicionó a los Sarentu. Eran sus hijos o los nuestros. No tuve opción. He soportado esta carga. No he conectado con Eiwa para ocultar la verdad. ¿Y ahora me juzgáis? Nos hiciste dudar de las tradiciones, del propósito. ¡Yo te salvé! Tú los mataste. A todo el clan. Nuestros amigos. Mokasa. Yo te expulso de Eiwa y del Círculo de Ancestros. Si desobedeces, lo sabremos. Afantona nuestro clan y éfate tu vergüenza. Traidor. ¿Cómo has podido? Tú nos has regalado algo muy valioso. Devolvernos la fe en las tradiciones. Y ahora... ellas vivirán en ti, Ohul. Hoy sentimos tristeza, pero la dejaremos de lado para sanar a tus guerreros. Te diré dónde están. Lo sabemos. Iré contigo. Demasiadas heridas que sanar, tanto del cuerpo como del corazón. Ese poder es aterrador, capaz de arrasar todo un bosque.